Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, el sector de la salud después de la pandemia. En primer lugar, por supuesto, me gustaría presentarles a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a la doctora Dadilia Garcés, quien es profesora de nuestra maestría en Gerencia de la Salud. Ella enseña asignaturas como técnicas de negociación y resolución de conflictos, medicina conductual y comunitaria, educación interpersonal, educación al cliente, medicina alternativa e introducción a la salud pública. Trabajó como voluntaria para las Naciones Unidas y como médico durante casi 20 años y en su experiencia profesional descubrió que la intervención de factores psicosociales y administrativos del sector de la salud hacen una enorme diferencia en la vida de los pacientes. Por otra parte, tenemos también a Juan Cruz Torres, o como lo conocemos en Atlantis, Mr. Cruz. Él es vicepresidente, director de admisiones y miembro senior del equipo de la alta dirección de Atlantis. Mr. Cruz ha sido reconocido por su excelente trabajo con renombradas y respetadas universidades de la Florida y ha dedicado su vida a ayudar a hombres y mujeres a alcanzar su máximo potencial a través de la educación superior. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Es un placer, buenos días. Bueno, vamos a empezar con usted, doctora, porque sabemos que muchas de las inquietudes de las personas que nos acompañan hoy son precisamente sobre el sector de la salud. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reveló que el empleo para los gerentes de servicios médicos y de salud crecerá un 18% entre 2018 y 2028 y que este crecimiento es mucho más rápido que el promedio de todas las ocupaciones que conforman la economía de este país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estoy totalmente de acuerdo con esa proyección que tiene el Departamento del Trabajo. En estos momentos estamos pasando por una pandemia que nos ha demostrado que necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud para mejorarlos y estar preparados para nuevos acontecimientos. Pero no debemos olvidar que tenemos una generación que va a requerir más servicios de salud, que son los llamados aquí en Estados Unidos los baby boomers, que ya son mayores de 65 años. Y no solo van a requerir hospitales y terapias, sino que también van a necesitar otras atenciones como son centros para ancianos, en nursing homes o inclusive situaciones de salud mental, porque ellos van a presentar estas enfermedades como son Alzheimer y Parkinson. Esto va a requerir personas preparadas para administrar y gerenciar y liderar estos nuevos centros y estos nuevos lugares donde vamos a expandirnos como sector de salud. Doctora, eso que usted me comenta, y pues teniendo en cuenta que estas cifras fueron reveladas por el Departamento de Trabajo antes del coronavirus, ¿quiere decir que este 18% podría incluso ser un número mucho más alto? Por supuesto, porque también tenemos que tomar en cuenta de que hay de esos gerentes, hay un grupo que va a empezar a retirarse y tenemos que reemplazar estos gerentes con una nueva generación de líderes que estén capacitados en tecnología, en salud y en la parte administrativa para poder lograr las metas, no solo de un gobierno, sino individuales de cada empresa. De acuerdo, gracias, doctora. Ahora vamos con esta cifra. El salario promedio en 2019 para los gerentes de salud o administradores de servicio de salud fue de $100,000 al año, el salario promedio, lo que equivale más o menos a $48.5 por hora. ¿Cree usted que después de este momento generado por el COVID-19, en el que hemos elevado aún más nuestro nivel de conciencia de la importancia que tienen los profesionales del sector de la salud, esta cifra se dispare o mejore también con el tiempo? Porque ya estamos viendo que los salarios están alcanzando cifras sin precedentes en el sector. Definitivamente, esta epidemia nos enseñó la importancia no solo de los profesionales de la salud de primera línea, que son los médicos y las enfermeras. Se les volvió a dar un valor importante a la parte administrativa, gerencial de salud pública, que es lo que realmente va a resolver los problemas. Podemos tener un personal muy capacitado a nivel de clínico, pero si tú no tienes los recursos para apoyarlos y lo que se refiere a información, instrumentos, protección, equipos, eso lo decide es la gerencia. Y definitivamente esto va a generar un boom, un nuevo renacer en la parte gerencial administrativa del sector salud. El salario puede llegar actualmente hasta $130,000. Y por otro lado, a diferencia de otras carreras del área de la salud que son altamente demandantes y requieren trabajar 24 horas o largas horas, hay un balance más en la vida que uno le permite a uno compartir
con otros aspectos personales que generalmente otros profesionales no pueden tener, como es familia y tener tiempo para recrearse y compartir un poco más. Bueno, ya que usted menciona esa parte, también otra de los datos que tenemos acá relevantes en este webinar es que Gerencia de la Salud fue declarado este año el segundo mejor trabajo administrativo en todos los Estados Unidos, que es, por supuesto, pues un número bastante destacado en este ranking. ¿Corresponde a eso, a ese balance, al salario? Corresponde a que tienes un buen salario, un buen horario. Tienes muchas otras prestaciones. A veces el sueldo no es solo el dinero que percibes, también tienes buenos seguros. El solo hecho de que ya trabajes en una institución de salud permite que tú conozcas a los mejores proveedores, sabes que estás en qué manos estás, y eso crea un ambiente de confianza. Además, puedes tener un mejor balance. Generalmente no trabajo fines de semana, puede ser un poquito estresante, pero casi todos los trabajos generan estrés. Lo único es de que realmente no vas a tener que recortar calidad de vida si tú logras una de estas posiciones, que creo que en estos momentos, después de que hemos pasado esta situación, hemos creado una nueva cultura de valores, de apreciar más lo que tenemos, de abrazarnos, de estar más tiempo con nuestras familias. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Pero entonces quiere decir que el panorama es favorable no solamente por la calidad de los salarios y no solamente porque está creciendo y crecerá más el sector, sino porque además hay un buen balance en la vida de las personas que deciden dedicarse a esto. ¿Podríamos estar hablando entonces de que se va a crear un nuevo esquema laboral, tal vez? Posiblemente, se va a crear algo nuevo, y la ventaja también de este trabajo, que es algo que aprendimos también con esta pandemia, es de que no necesariamente tienes que estar en físico en los lugares. Esto va a permitir que trabajemos más online, y el tener una maestría en gerencia en salud va a permitir que probablemente puedas trabajar más tiempo en tu casa o a distancia que estar realmente en una oficina, que es lo que otros trabajos en el sector salud, si tú no estás presente, no puedes trabajar. Definitivamente esto va a crear una nueva tendencia, va a haber un crecimiento geométrico, me atrevería a decir, de esto, y va a ser una gran oportunidad laboral. Gracias, doctora. Bueno, ya volvemos con usted. Vamos a pasar Gracias. Ahora entonces a Mr. Cruz. Pues que, como ya les habíamos dicho, Mr. Cruz, pues entre sus roles tiene la dirección de nuestro departamento de admisiones. Mr. Cruz, teniendo en cuenta este panorama, pues, que nos revela la doctora Garcés, y además las cifras del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ¿cómo ve usted el escenario para nuestros estudiantes de la maestría en Gerencia de la Salud o de nuestra doble maestría, Gerencia de la Salud y Administración de Empresas? Cómo no, Laura, muy importante que estas proyecciones son a largo plazo, pero también el mercado nos indica que lo que está sucediendo es que se está ampliando la oportunidad de empleo para nuestros estudiantes. Esto quiere decir que una vez ellos se gradúen, van a tener mejores oportunidades en el campo de administración y gerenciar en hospitales, clínicas, etcétera. También la parte que es muy importante es la parte de la área técnica, que ofrece no solamente la oportunidad de que la persona pueda ser un líder en cuanto a su comunidad, pero también que entiendan los procesos técnicos de los sistemas y cómo aplican a lo que ellos están haciendo diariamente. Una cosa muy importante que hemos aprendido de esta situación que estamos ahora en esta emergencia de esta pandemia es qué importante es la logística y cómo esto ha contribuido al éxito de que todas estas instituciones han cooperado para poder entre ellos mismos compartir equipos, información, poder hacer trabajo en conjunto, que ha sido extremadamente importante para administrar esta emergencia que estamos teniendo. So, yo veo el futuro muy grande para los estudiantes de nosotros, porque van a tener una amplia oportunidad de empleo y de crecimiento en el campo de salud. Estamos incorporando los programas de doble titulación para permitir que los estudiantes tengan no solamente información en cuanto a la parte administrativa, la parte gerencial, pero también a la parte de informática, que es una parte integral en la administración y gerencia de cualquier hospital. De acuerdo, Mr. Cruz. Otra pregunta que quisiera hacerle, porque tal vez algunas de las personas que nos acompañan hoy pensarán que es una buena oportunidad para quienes ya están en este camino, para quienes ya están estudiando una maestría, pero lo cierto es que las cifras que estamos revisando están proyectadas por lo menos hasta el 2028. ¿Quiere decir que esto, que las personas que aún no han comenzado una maestría pueden hacerlo, de todas formas es una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, nuestra maestría en Gerencia de la Salud? Absolutamente. Normalmente los programas de maestría con nosotros duran unos 16 meses. Quiere decir que son relativamente cortos.
So, muchas de las personas que han estado en esta emergencia han estado analizando la situación que ellos tienen en cuanto a su posición, ya sea personas que estén en el sector médico o no, y desean aprovechar esta oportunidad donde en estos momentos tienen el tiempo de estar desde su casa e iniciar su carrera académica. Muchos de ellos también simplemente quieren adquirir diferente información para especializarse en otros sectores, en otras áreas y tener oportunidad de crecimiento. Sobre el hecho de que la persona en estos momentos no ha iniciado, no resta que ellos también pueden hacerse parte, incorporarse, completar su maestría y continuar con esta carrera. Otra cosa muy importante es estas estadísticas que tú has señalado, normalmente siempre están atrasadas 2 años, porque ellos trabajan con los datos de 2 años anteriores y hacen una proyección total de 10 años, incluyendo esos 2 años. Pero uno se va dando cuenta que no solamente esta, pero la anterior fue una proyección que incrementa las oportunidades de empleo en el sector de salud, especialmente en la parte administrativa, gerencial de salud. Así que estas personas que están dependiendo, esta proyección llega hasta el 2028, en unos años van a ver las proyecciones según continúan y no hay ningún indicador que sugiera que la oportunidad se va a reducir. Contrario, y continúa creciendo. Muchísimas gracias, Mr. Cruz. Mr. Cruz, como ya pues en otras oportunidades y en otros webinars también lo hemos mencionado, el perfil de nuestros estudiantes de la maestría en gerencia de la salud, o la mayoría de estos estudiantes son médicos, enfermeros, radiólogos, odontólogos, o sea, son personas que ya están vinculadas con el sector de la salud y que ya tienen conocimientos en el área de la salud. ¿Cree usted que esto significa que solo los profesionales del sector de la salud están llamados a estudiar una maestría como esta? ¿O cree usted que otros profesionales de otras áreas de estudio también podrían ingresar o incursionar a una maestría como esta y aprovechar de pronto estas proyecciones que estamos viendo tan favorables para el sector? Claro, el hecho de que una persona tenga esa experiencia en la parte de salud, ya sean médicos, enfermeros, etcétera, no quiere decir que esta oportunidad es exclusiva para ese sector. Hay personas que tienen otras capacidades, especialmente la parte administrativa. Muchos de los hospitales dependen de los conocimientos de esas personas en cuanto a la parte gerencial, porque hospitales, clínicas son un negocio, público o privado. Entonces eso requiere un cierto nivel de conocimientos administrativos, gerenciales, para continuar ese y para que ese hospital pueda funcionar correctamente. Es importante y ayuda que la persona tenga esa experiencia médica, pero eso no limita a que una persona que tenga esas capacidades administrativas también pueda participar y pueda tener un buen futuro y tener mucho éxito. Eso no está limitado solamente a un sector. Por eso es tan importante que cuando la persona se comunica con el Departamento de Admisiones y tienen esa conversación, esa entrevista con los representantes de admisiones, verdaderamente examinan cuál es el perfil de ellos para determinar si es el perfil correcto para esa persona. So, el hecho de que tengan esa experiencia en la parte de salud no determina 100% si es la carrera correcta. Hay personas que trabajan en el sector médico y gerencia no necesariamente es su fortaleza. Uh-huh. Igualmente otros que no tienen esa experiencia. So, esa entrevista que se hace es para determinar que esa persona puede entonces hacer una decisión que sea para su mejor interés. Gracias, Mr. Cruz. Pues ahora que usted menciona esa llamada con el Departamento de Admisiones, me gustaría preguntarle eso. La llamada que hace la persona que tiene la inquietud de seguir adelante con su carrera y que recibe la asesoría de nuestro Departamento de Admisiones, o sea, no solamente le dan la exposición de nuestro portafolio de servicios, sino que además se le orienta al profesional para que de pronto sepa cuál es la decisión más acertada que puede tomar según su carrera? Absolutamente, es muy importante reconocer que esto es una decisión muy seria, muy grande, que va a afectar a esa persona para el resto de su vida, porque estamos hablando de la carrera, estamos hablando de su futuro. Eso es importante, que cuando esa persona tiene todas esas inquietudes, tiene todas esas preguntas, que se reconozca para que esa persona pueda hacer una decisión que esté basada ya en información que sea completa y que estén seguros que es lo que desean hacer. El aspecto de que nosotros trabajamos con ellos es simplemente para identificar los programas que nosotros tenemos y cómo estos programas aplican para los diferentes goles que tienen las
personas y que sea mejor para ellos en cuanto a lo que quieren hacer. En este caso, si es la parte de salud, si es la parte de administración o si es la parte técnica, nosotros ofrecemos diferentes oportunidades que pueden incluirlo varios. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de doble titulación que incluye la maestría en gerencia de salud como también la maestría en administración de empresas. Ahí la persona tiene la oportunidad de enriquecerse en ambos sectores. Igual se incluye la maestría en gerencia de salud como la maestría en información de tecnología, que es absolutamente crítica para el proceso y la administración de todos los hospitales, que también representa una de las responsabilidades más grandes que tiene el sector médico, que es proteger los datos y la información de todos sus pacientes. Sostener un entendimiento y reconocer cómo trabajan esos sistemas son parte de tu trabajo. Eso es importante, que esa persona tenga esos conocimientos. Gracias, Mr. Cruz. Me gustaría, doctora, hacerle la misma pregunta a usted como profesional de la salud. ¿Qué piensa usted? ¿Que solamente los profesionales de la salud están llamados a gerenciar las empresas que prestan servicios médicos, o hay otros profesionales que también podrían estudiar una maestría como esta y tener éxito en el sector? Definitivamente estoy de acuerdo con Dr. Cruz. La variedad permite de que el sector crezca. Cada quien siempre trae una experiencia que enriquece. Y en la medida que uno va haciendo una maestría, lo importante de las maestrías es qué traes tú para aportar a la maestría, ir creciendo, ir mejorando. Y yo invitaría a cualquier persona que esté interesada en cambiar a lo mejor un poco sus roles profesionales, de darle la alternativa a conocer nuestros programas, los programas de Atlantis, y ver cómo pueden aplicar esas habilidades que ya han adquirido, porque no es empezar de cero, es un construir constante. Y esto es lo que permite una maestría, seguir construyendo un conocimiento. Tu conocimiento va a enriquecer no solo tus logros, sino que va a empujar y aportarle algo a tu compañero. Definitivamente sería muy diferente, muy diverso, tener estudiantes o compartir con personas que tienen experiencias diferentes, no solo del sector salud. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora que mencionamos esta parte técnica o tecnológica o estas necesidades tecnológicas que tenemos en todas las áreas de estudio realmente, pues me gusta porque llegamos a la siguiente pregunta que tenía relacionada con otra de las cifras o otra de la información que reveló el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y es que las personas que tienen una maestría en gerencia de la salud, pero que además cuentan con conocimientos técnicos o tecnológicos, van a ser realmente las más favorecidas por este boom que tiene el sector de la salud. O sea, no solamente salud, sino que además el componente tecnológico está presente en este momento. ¿Qué, doctora, empiezo con usted? ¿Qué piensa usted de esto que nos dice el Departamento de Trabajo? Estoy totalmente de acuerdo, porque Dr. Cruz mencionó algo importante. Hay que proteger mucho la información del paciente. Por regulaciones aquí en Estados Unidos existe HIPAA, que es una ley especial. Y hay que tener mucho cuidado con esa información, porque eso genera conflictos dentro de un sector. El solo hecho, eso es una parte, una sola cara de la moneda en la parte de gerencia en salud, que es proteger los datos del paciente. Pero también vamos a tener una nómina, vamos a tener también qué comprar, vamos a tener proveedores, vamos a tener un montón de información que se necesita recopilar en una base central. Y como gerente necesitas ser sabio técnicamente para poder entender y leer toda esa información y aplicarla para administrar y liderar cualquier institución. De acuerdo. La misma pregunta para usted, Mr. Cruz. ¿Está de acuerdo con esto que nos revela el Departamento de Trabajo? Extremadamente importante, y sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que estamos identificando es que las personas que tienen amplios conocimientos en diferentes sectores tienen mejor oportunidad de empleo y salarial. Si te fijas aquí, lo que nosotros hemos hecho es determinar cómo poder complementar las habilidades que ya tiene un administrador o un gerente en el sector de salud. Entonces, complementar eso con la parte técnica, porque lo que va a hacer es que le va a agregar un valor como empleado a esa persona, en lo cual las diferentes compañías van entonces a determinar que esa persona tiene más capacidades. Y eso es importantísimo, porque si no, necesitas un especialista para todo. De esta forma, teniendo una persona que es un líder durante ese espacio, también tiene las capacidades administrativas,
gerenciales y tener las capacidades técnicas para determinar, no solamente, como lo mencionó la doctora Delia, en la parte de nómina y todos los demás sectores que requieren, pero también esa información se utiliza como datos. Como tú sabes, en todos los hospitales siempre están haciendo diferentes tipos de estudios y esta base de datos es lo que básicamente copila todos estos datos para que entonces los científicos y los doctores puedan utilizarlos y determinar no solamente médicamente lo que necesitan ellos, pero también administrativamente, qué equipo necesitan, qué procesos, qué tipo de sistema para poder administrar. So, todo esto complementa la parte gerencial, la parte administrativa con la parte técnica. Y si nos fijamos, no solamente aplica para el sector de salud, todos los diferentes tipos de negocios, no importa, dependemos completamente de la tecnología. So, nosotros por necesidad tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar esa tecnología y esos conocimientos y tenemos que tener personas que si no son 100% expertos, sí tienen conocimientos para poder adaptar diferentes tipos de decisiones que son decisiones administrativas de crecimiento para la institución. De acuerdo, Mr. Cruz, muchísimas gracias. Ya que estamos como en el entorno tecnológico, que indiscutiblemente también hoy en día todos somos más conscientes como de la necesidad de migrar a lo digital por toda esta situación de la pandemia, Mr. Cruz, muchas de las tal vez inquietudes que tienen las personas o de los temores es estudiar en línea porque tal vez no han tenido la experiencia o porque tal vez no saben si pueden estudiar una carrera como estas completamente en línea. Por ejemplo, los programas académicos que nosotros tenemos relacionados con este sector, ¿están disponibles completamente en línea? Nosotros tenemos varios beneficios. Número uno, que podemos dar todas estas materias en español y los podemos dar en inglés. Tenemos la ventaja que normalmente tomar clases en línea simplemente lo que hace es que facilita, le da las oportunidades, la conveniencia a las personas que, número uno, no tengan que físicamente ir a la institución y estar expuestos. Porque en estos momentos lo más importante de nosotros es proteger nuestra salud, en este caso de nuestros empleados, de nuestros estudiantes. So, en estos momentos le está dando a ellos una oportunidad de completar su educación desde su casa, no estar expuesto, estar seguro. En cuanto a la información que ellos reciben, en muchos estudios que se han hecho, el hecho de que la persona lo esté tomando presencial o que lo esté tomando a distancia no tiene ninguna diferencia en cuanto al aprendizaje del estudiante. So, eso no va a afectar que ellos reciban la información, que puedan aprenderla y que puedan poner esa información a trabajar. So, para las personas que nunca han tomado clases en línea, obviamente es una experiencia nueva y requiere que la persona se adapte. Normalmente nosotros tenemos un proceso en lo cual ayuda a los estudiantes, en estos casos en particulares, que no tienen experiencia en línea para asegurarnos que tengan un buen conocimiento, que estén conscientes de lo que están haciendo y se sientan cómodos en el proceso. También le damos el apoyo. Las personas que necesitan asistencia, tenemos expertos que trabajan con ellos para ayudarles para que no se nos atrasen, se nos pierdan. Cuando nosotros estamos trabajando con todos los estudiantes, el deseo del estudiante de tener éxito y graduarse es el mismo goal que tenemos nosotros. Para nosotros el éxito de ellos es nuestro éxito. So, nosotros hemos puesto en muchas herramientas, muchos procesos, mucho apoyo para asegurarnos que nosotros vamos a darle toda la oportunidad que el estudiante tenga éxito. Ninguna persona que esté allá, que nunca ha tomado una clase en línea, debe temerle. Y si uno ve en nuestro futuro, es la dirección en que vamos. Eso es algo que tenemos que adaptarnos a nuestro futuro para tener esa relevancia y poder competir. De acuerdo, Mr. Cruz. Y por ejemplo, ya que usted menciona, la única diferencia realmente es el tipo de experiencia, ¿no? Presencial a en línea. Pero por ejemplo, cuando vamos a la parte inicial de un proceso de admisiones, por ejemplo, ¿el proceso cambia si es el estudiante que se está matriculando a un programa presencial o a uno en línea? ¿O cómo es el proceso de admisiones de nuestra universidad? El proceso es idéntico. La única diferencia es basado en la tecnología que tenemos. Lo que nosotros hacemos físicamente lo podemos hacer 100% a distancia. So, el proceso, la calidad del proceso es el mismo. So, eso no va a afectar
nada en cuanto a lo que la persona tiene que hacer, cómo hacerlo, etcétera. Y es un proceso relativamente sencillo, y el departamento de admisiones, el trabajo de ellos es tomar a esa persona de la mano, explicarle, darle toda la información de los programas, los costos, cuánto dura el programa, las diferentes materias, el currículo, tomar a esa persona de la mano y caminarla completa por el proceso hasta el inicio de sus clases. En esos momentos ya la parte académica es la parte que se va a encargar de continuar con su educación. Pero en nuestra experiencia no hay ninguna diferencia entre hacerlo presencial. Físicamente, obviamente, no tenemos la oportunidad de poder darle las manos y tener esa oportunidad de conocer a la persona directamente. Y ahora mismo, aunque nos conozcamos, no podemos ni darnos las manos. O sea, no es tanta la diferencia en cuanto a eso. Lo importante es que se le dé el apoyo, que se le dé el servicio al estudiante, que el estudiante se sienta cómodo para que cuando hagan su decisión se sientan que es la decisión correcta para ellos y es lo que quieren hacer. Okay. Es decir, que el estudiante, desde antes de convertirse en estudiante, siempre tiene acompañamiento por parte nuestra, siempre estamos allí. Ese servicio que nosotros le damos a los estudiantes es lo que yo considero la diferencia entre nuestra institución y otras instituciones. Nosotros estamos 100% comprometidos a asegurarnos que los estudiantes reciban ese apoyo desde la primera llamada, la primera vez que se comunican con nosotros, hasta después que continúan. Porque nosotros no solamente ayudamos al estudiante durante el proceso y el inicio de clases, nosotros nos mantenemos en contacto con ellos durante su proceso de educación hasta que se gradúen. Eso no es algo que nosotros simplemente los inscribimos, los dejamos que inicien clases, nosotros nos mantenemos en contacto, los apoyamos, y en muchas ocasiones, cuando los estudiantes tienen problemas, la primera persona que llaman es la persona que le asistió durante el proceso de admisiones. Gracias, Mr. Cruz. Bueno, doctora Adilia, vamos a continuar con usted otro momento entonces, y quisiera entrar un poco a este campo de lo virtual, porque sé que es un tema que para muchas personas es novedoso, y bueno, en fin, estamos entrando a la era digital a fuerza, pero allí estamos ya. ¿Cómo ve usted la opción de las clases virtuales para las personas? ¿Cree usted que están fundamentados de pronto los temores de si hacer un curso virtual, o cree usted que la experiencia de aprendizaje, que es lo que perseguimos todos los profesionales, da las mismas herramientas y posibilidades al estudiante? A diferencia de las clases presenciales, las clases virtuales te permiten empezar a colocar tus manos y a entender de qué es al camino que vamos. Y a empezar a tener la experiencia como estudiante te va a ayudar en el futuro a de que ya conoces parte de la herramienta y cómo funciona algo a distancia. En estos momentos muchos tuvimos que adaptarnos a trabajar a distancia y fue un gran golpe y un proceso de adaptación muy abrupto. Pero cuando tú comienzas el proceso en línea, tu calidad de educación no desmejora para nada. El mismo programa que tienes presencial es el mismo programa y es el mismo contenido y es la misma calidad de contenido que vas a recibir si estuvieses presencial o si estás en línea. Tienes que tener una disciplina, que es lo que se requiere, que es crear tu horario como si estuvieses para poder completar tus actividades, pero es lo mismo el tiempo que tienes que invertir si vinieras a una clase presencial. Es el compromiso que tú tienes para mejorar y para crecer como persona lo que realmente te impulsa a moverte, tu motivación. Eso es lo que uno necesita, no solo para una clase en línea, sino para completar cualquier programa. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Mr. Cruz, vuelvo con usted un momento, ya que estábamos hablando del tema de admisiones y porque muchas de las personas que nos acompañan hoy nos han escrito a través de la invitación que enviamos para que nos acompañaran hoy sobre las becas que hemos anunciado en otros momentos del año. Estas becas que tenemos disponibles para los estudiantes que quieren avanzar en su carrera, ¿están disponibles también para nuestra maestría en Gerencia de la Salud? Absolutamente. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo y continuamos haciendo es evaluar la situación con la cual los estudiantes o las personas que están tratando de ingresar a la universidad, cómo nosotros podemos asistirles. So, la beca permite que la persona básicamente reciba una asistencia que va a reducir el costo específico del programa. Sí aplican para las maestrías de salud, es algo que lo estamos aplicando, pero cada persona necesita aplicar individualmente porque lo tenemos que evaluar.
pero la oportunidad está disponible para todos. Apliquen durante el proceso, es algo que les explicamos muy claro, lo que los estudiantes tienen que completar para que puedan entonces aplicar y recibir esa beca. Pero la beca es una gran asistencia para ayudar a los estudiantes con sus recursos y en disminuir el costo de su bolsillo o dinero, ya sea que estén utilizando ayuda financiera, reducir la cantidad de préstamos que tienen que tomar también. De acuerdo, Mr. Cruz. La forma en que nosotros trabajamos con este proceso es un proceso que está bien claro, está bien definido y permite que la persona pueda completar todo desde el inicio, su entrevista, que es requisito, completar todos los formularios que necesitan, aplicar para la beca, como también aplicar para la ayuda financiera, Financial Aid, para que todo esto esté dispuesto. Si todo se hace bien y todo se hace correcto, en unos 8 o 10 días, esa persona puede completar absolutamente todo. Hay veces que hay personas que le toman un poquito más de tiempo, en este caso también tenemos inicios para más tarde, pero la persona que está interesada, la persona que no quiere esperar más, lo único que necesitan es contactarnos para el próximo inicio. Gracias, Mr. Cruz. Y bueno, ya también para concluir con usted, doctora Garcés, le quería preguntar qué otras proyecciones de pronto podemos esperar para el sector, no tanto en cifras, sino cómo ve usted el panorama, qué escenario nos vamos a enfrentar después de este momento histórico que estamos viviendo como humanidad. Definitivamente es un sector que va a crecer mucho, tiene mucha área donde crecer. Recordemos que también esto nos ha demostrado de que hay que reinvertir en investigación. La investigación es una parte fundamental del sector salud y es donde se va a ver mucha inversión y va a haber una diversidad laboral, de lo que hablábamos en parte del crecimiento en tu pregunta anterior. Investigación, educación, necesitamos gente que se prepare para que tome los roles de enseñar en el área de salud, de gerencia. Todas esas áreas van a requerir empleados y vamos a necesitar una generación de relevo definitivamente para todo esto. Definitivamente, doctora. Y ya para terminar, entrando un poco en el campo de la especulación, porque estamos hablando de cifras de los Estados Unidos, ¿cree usted que este sea el panorama generalizado en otros países del mundo? Definitivamente, esta pandemia nos enseñó que necesitamos más líderes, necesitamos mejores gerentes y mejores estrategas para no pasar por una situación tan difícil como la que pasamos en estos momentos. De acuerdo, me hizo usted acordar de una de nuestras estudiantes de la maestría en Gerencia de la Salud que está en Puerto Rico, es una de nuestras estudiantes de Puerto Rico que hace poco también tuvimos en un webinar con una entrevista y ella decía que ahora que está viendo por nuestra maestría en Gerencia de la Salud, entiende muchas de las decisiones administrativas que se hicieron en muchos países, porque allí es donde están realmente como esta toma de decisiones que todos estamos viendo solo por las noticias. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Adilia, muchísimas gracias, Mr. Cruz. Un placer, Laura. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos y por formular sus preguntas a través de nuestro chat. Por favor, estén muy pendientes de sus correos electrónicos porque les estaremos enviando la grabación de este webinar y un insumo con toda la información de la que estuvimos hablando hoy y la página del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para que ustedes también consulten la información relacionada con las proyecciones de crecimiento de este sector o de otras áreas de estudio que también les puedan interesar. Si tienen preguntas, inquietudes o comentarios, por favor escríbanos al correo electrónico communications@atlantisuniversity.edu, que con gusto las responderemos una a una y de manera personalizada. Una vez más, muchísimas gracias por su atención, cuídense mucho y un muy feliz fin de semana para todos. Hasta la próxima. Mi nombre es Marta Folgado, soy egresada en farmacia y decidí estudiar el máster de Gerencia de Salud porque después de varios años trabajando en el sector cosmético y farmacéutico en España, quería ampliar un poco la visión y los horizontes estudiando un máster en Estados Unidos. Elegí Atlantis University por la cercanía y la profesionalidad que tuvieron siempre conmigo. La verdad es que desde la primera vez que les contacté, el trato con ellos siempre ha sido muy fácil, muy sencillo, muy cercano. Los beneficios que encuentro en el máster de Gerencia de Salud es que es muy versátil,
y está enfocado tanto a profesionales del sistema sanitario que tienen un background tanto en medicina, enfermería, farmacia, como para personas que tienen un perfil más administrativo y siempre enfocado desde un punto de vista del liderazgo y de la administración. Mi asignatura favorita dentro del máster fue la de gestión de sistemas informáticos del sector sanitario, ya que nos permite conocer un poco cómo debemos gestionar los datos de los pacientes y nos protege a nivel de seguridad tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. Una de las cosas que más me ha gustado de Atlantis University ha sido la facilidad de adaptación que he tenido en la ciudad de Miami y la gran cantidad de profesionales de distintos países, y gracias a ello he podido conocer un poco cómo es el sector sanitario en diferentes partes del mundo y conocer nuevas culturas y hacer nuevos amigos. Mis expectativas son poder aplicar todos los conocimientos que he adquirido aquí en Atlantis University y poder trabajar en el sector farmacéutico, en el sector cosmético, ya que es un mercado muy versátil, muy amplio, que tiene mucha demanda aquí en los Estados Unidos. Y me gustaría agradecer al Departamento de Career Services porque me han ayudado mucho a adaptar mi resumen y a saber cómo afrontar una entrevista laboral aquí en Estados Unidos. Gracias, Atlantis.